Bueno, ¿se ve bien? Todavía no veo nada. Ah, tal vez no. Todavía no compartí nada. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es SNMP, Simple Network Management Protocol. ¿Escuchaste hablar alguna vez de SNMP? Sí, lo escuché nombrar, pero no sé mucho. Ajá, ¿y no, nunca te despertó el interés o la curiosidad? A lo mejor sí, pero bueno, a veces no tiene tiempo uno de buscar todo. Ajá. Bueno, entonces empecemos. Digamos por el tema conceptual de el por qué, para qué, es decir, SNMP viene de Simple Network Management Protocol. Entonces vamos a primero abordar lo que es todo el dominio, digamos, de los Network and System Management Systems, es decir, sistemas para gestión de redes y de sistemas. Entonces, con esta representación, entonces voy a buscar el puntero. ¿Entró alguien? Sí. Sí, hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Quién es? Guillermo. Ah, Guillermo, ¿qué tal? Bueno, justo recién empezamos con el tema de SNMP. Entonces, antes de ver el protocolo SNMP, entender sobre todo qué es esto del Network y System Management. Es decir, nosotros en este dibujo que está acá, lo que representamos es el conjunto de recursos, es decir, dispositivos, sistemas, aplicaciones, servicios, que hay que administrar, por ejemplo, en una empresa o en una organización. Entonces, con el mismo tipo de forma, representamos varias instancias del mismo tipo de recurso. Por ejemplo, por ejemplo, imaginemos que esto que es un redondel, es decir, un círculo o un, sí, un círculo, un elipse, podría ser típicamente un router. Entonces, en la organización hay varios routers, hay varios servidores, hay varios digamos, equipos de storage, hay varios, digamos, dispositivos de alguna índole y por ende hay que administrar todo eso desde un NOC, desde un Network Operation Center. Entonces, típicamente, ¿para qué necesitamos administrarlo en forma inteligente? Y, por ejemplo, para todo lo que es gestión de configuraciones, es decir,
no tener que entrar en cada dispositivo, en cada equipo, en forma separada, individual, sino desde una aplicación en un lugar central, poder acceder rápidamente a la configuración de los equipos, aunque sea de los equipos que digamos, tienen cierta, digamos, aspectos en común, por ejemplo, administrar todos los routers o administrar todos los servidores Windows o todos los servidores Linux, es decir, o todos los servidores web o todos los servidores de aplicaciones, como ser base de datos. Y poder entonces hacer consultas, hacer bajas o modificaciones, es decir, altas, bajas o modificaciones en esos dispositivos, en esos sistemas, en esas aplicaciones. Dentro de lo que es Configuration Management, también suele haber un, digamos, un subconjunto, digamos, de funcionalidades que podríamos llamarla Accounting Management. Es decir, por ejemplo, en función de lo que se va usando de cada recurso o de cada aplicación, registrar esa información para después tener centros de costos, poder hacer una facturación, digamos, para cobrarle los servicios prestados a un cliente o los servicios prestados a un cliente interno, es decir, un área de la organización. Otro conjunto de funcionalidades de gestión podrían ser las de gestión de fallas. Entonces, en gestión de fallas es que rápidamente, entonces tener alguna aplicación que rápidamente me indique que hay algo que está fallando en todo este, digamos, dominio de recursos que están bajo esta órbita administrativa. Entonces, enterarme rápidamente de que algo falló y dónde está localizado, en qué equipo, en qué sitio, cuál es la gravedad de esa falla, ese tipo de cosas. Dentro de lo que es Fault Management, podríamos también individualizar las funcionalidades que llaman de Problem Management. Entonces, la diferencia entre fault y problem es, fault es un hecho, un evento, ¿tá? Se cayó un vínculo entre Buenos Aires y Córdoba. En cambio, problem es, en los últimos 6 meses se cayó 4 veces el vínculo entre Buenos Aires y Córdoba. Entonces, obviamente, esto es más un día a día y esto es más, digamos, esto es durante y esto es ex post, lo que se diría ex post. Es decir, que una vez que las cosas pasan, analizamos lo que pasó y tratamos de identificar que hay un problema y buscarle una solución. Por ejemplo, a veces la solución puede ser reclamarle al proveedor del enlace o pedir un cambio, digamos, o un servicio, digamos, de reparación preventiva en algún equipo. ¿Por qué? Porque suponemos que si ya es la eneava vez que en un cierto periodo de tiempo falla un recurso, tal vez sería conveniente prever el cambio, por ejemplo, de una controladora, de una interfaz, de una placa, ese tipo de cosas. El tema de gestión de performance, es decir, no solo la gestión de la falla, donde, por ejemplo, bueno, este equipo se cayó o la interfaz de este equipo se cayó, pero también saber cómo está respondiendo este equipo, por ejemplo, en términos de CPU, de memoria, de disco, de uso de ancho de banda. Entonces, por ejemplo, acá dentro de Performance Management está en lo que llamaríamos Resource Management, porque en definitiva está muy vinculado el uso de los recursos con la respuesta, por ejemplo, de esos recursos. Es decir, la performance o el desempeño está muy ligado al uso del recurso. Entonces, a veces hablamos más bien de uso de recursos, por ejemplo, uso de espacio de disco, uso de ancho de banda, pero, por ejemplo, en el caso de CPU,
más que uso de CPU, lo que hablamos es de respuesta de CPU. Por ejemplo, cuánto tarda un proceso en ejecutarse. Entonces, a veces es más útil saber cómo están tardando los procesos en ejecutarse en una plataforma que saber cuán utilizada está la CPU. Muchas veces está vinculado una cosa a la otra, pero a veces lo vemos como una medición de performance, otra vez como una medición de utilización. Y también, por ejemplo, funcionalidades como las de Security Management, es decir, estamos administrando todo este conjunto de dispositivos, de sistemas, de aplicaciones, y hay un intento de acceso, digamos, fallido en un equipo. Bueno, me quiero enterar rápidamente de que ya en ese equipo, ya es la quinta vez en la última hora que alguien está intentando loguearse, digamos, con un determinado usuario o con distintos usuarios, ¿tá? Entonces, digamos, otros tipos de detecciones que podamos hacer que están ligadas a la seguridad. Así que recuerden, Configuration Management, Fault Management, Performance Management son las áreas de gestión, digamos, más tradicionales, pero que tienen asociadas otras áreas, como por ejemplo la de Accounting, la de Problem Management, la de Resource Management, la de Security Management. ¿Alguna pregunta con esto? Por ahora no. No, Bueno. no. Bueno, entonces, esto es el desafío. El desafío es poder gestionar correctamente esta infraestructura, estos servicios, estas aplicaciones que están bajo, digamos, una órbita administrativa. Esto nos puede pasar a nosotros como ingenieros trabajando en una telco, en una empresa corporativa, en un organismo de gobierno, es decir, y en cualquiera de esos casos tenemos una responsabilidad. Y para asumir correctamente esa responsabilidad de que todo esté up and running y que funcione bien y que no haya sorpresas, necesitamos un sistema de gestión de red y de gestión de sistemas que nos ayude a hacer que esto, digamos, cumpla con los objetivos esperados por la organización. Digamos, también habría que nombrar que dentro de todo esto también está dentro de lo que es, por ejemplo, performance, bueno, fault management, performance management, se suele hablar también de gestión de acuerdos de nivel de servicio, es decir, Service Level Agreement Management. Entonces, hay acuerdos de nivel de servicio, por ejemplo, entre nosotros como organización y un proveedor de servicio, como la típica telco. Y bueno, tenemos que ver si está cumpliendo con esos acuerdos de nivel de servicio. Es decir, si en el mes de junio los enlaces que nos provee la telco tuvieron la disponibilidad acordada. La disponibilidad es el tiempo que estuvieron, digamos, disponibles sobre el tiempo total de medición. Eso es lo que se llama SLA, ¿no? SLA, Service Ok. Level Agreement, ¿tá? Perfecto. SLA, Service Level Agreement. Si no, acuerdo de nivel de servicio, ANS. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, lograr implementar un sistema de gestión? Bueno, hay que empezar por disponer de una arquitectura y de algún protocolo. Entonces, dentro de la arquitectura tenemos típicamente el rol de la Network Management Station, el rol de los nodos manejados o administrados, y dentro de esos nodos, un proceso que vamos a llamar agente. En definitiva, el manager se comunica con el agente a través de un management protocol. En definitiva, este es un cliente y este es un servidor. Lo que pasa es que llamar a esto cliente y llamar a esto servidor puede prestarse a confusión. ¿Por qué puede ocurrir que esto sea un equipo tan chiquito como un router hogareño y esto puede ser un servidor enorme que maneja todos los equipos de una empresa? Entonces, llamar a esto cliente y llamar a esto servidor
digamos, hace ruido conceptualmente. Entonces, por eso se lo prefiere llamar manager y agent, agente. Entonces, el proceso manager se comunica con el agente usando el management protocol y a través del agente obtiene información de los objetos, es decir, de los recursos que están en este nodo. Y así con todos los, to, con todos los nodos administrados o gestionados. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, están los nodos administrados que pueden ser host, server, routers, hubs, bridges, switches, es decir, todo el zoológico de dispositivos que ya estuvimos viendo y que podríamos llegar a ver. El agent, en definitiva, es un proceso que está corriendo en cada uno de estos nodos administrados y que nos permite desde la NMS, desde la Network Management Station, gestionar lo que hay, es decir, digamos, digamos, la manage, en el Manage Node hay cosas que uno quiere manejar, por ejemplo, en el host o en el server, la CPU, es decir, cuando digo manejar es mínimamente monitorear, ver cómo está funcionando y si es posible administrar, es decir, ver qué configuración tiene, cambiarle la configuración, ver cómo es el desempeño, es decir, si es, cuál es el estado, si está funcionando, si está up, si está down. Perdón, ¿eh? Hola. 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 Bueno, entonces, justo el director del departamento de electrónica. Entonces, está la NMS, está el Manage Node, está el agente que está corriendo en el Manage Node, es un proceso. Así como vimos la vez pasada que para el ruteo dinámico había procesos corriendo dentro de los equipos que eran los procesos del Routing Protocol. Es decir, que entre esos procesos dialogaban usando el Routing Protocol y configuraban las tablas de ruteo. Bueno, en este caso es estos procesos que están corriendo en estos nodos gestionados o administrados, hay un proceso que lo llamamos agente SNMP, que le va a brindar al manager digamos, de la Network Management Station información. Y lo va a hacer a través de un Simple Network Management Protocol. ¿Por qué se usa mucho este concepto de SNMP? Porque en realidad, justamente, como les dije recién, esto que uno dice, bueno, el Manage Node es lo más importante, sí, porque es lo que, digamos, necesitamos que funcione bien. Pero tal vez este Manage Node es un equipo muy chiquito, con muy poca CPU, con muy poca memoria, con, digamos, es decir, con recursos limitados para la función que cumple dentro de la arquitectura de nuestra red. Entonces, este agente no puede ser un proceso muy pesado, que consuma mucha CPU y que consuma mucha memoria. Y para que no sea un proceso muy pesado, tiene que dialogar con el manager usando un protocolo simple. Entonces, de ahí viene lo de Simple Network Management Protocol. Ahora, detrás también de este agente hay objetos que necesitamos administrar. Bueno, esos objetos los vamos a administrar a través del concepto que vamos a llamar de una base de información, ¿tá? De gestión. Entonces tenemos una MIB, una Management Information Base, que va a reflejar el estado y el uso de los managed objects, es decir, las cosas que hay dentro de estos nodos gestionados. Por ejemplo, hablamos de CPU, de memoria, de disco, de interfaces de red, de tablas de distinto tipo. Imagínense tabla RP, tabla de forwarding, tabla de ruteo,
Es decir, tabla de servicios, digamos, para saber si un servidor está corriendo o no está corriendo. Es decir, todo tipo de información que nos permita hacer lo que vimos antes: Configuration Management, Fault Management, Performance Management. Es decir, ese tipo de, digamos, de actividades de gestión. ¿Y cuáles van a ser entonces las operaciones? Entonces, ¿qué vamos a soportar entre el manager y el agente? Porque en definitiva, estos objetos los vamos a ver como un conjunto de variables que forman la base de información de gestión, ¿tá? Entonces, a esas variables que forman esta Management Information Base, las vamos a llamar MIP Variables, ¿tá? Es decir, tan simple como MIP Variables, variables de... digamos, de la base de información de gestión. ¿Y cuáles son las operaciones entonces que vamos a poder hacer sobre esas variables que van a reflejar el estado de estos objetos, el estado en cuanto a configuración, a estado, a uso, etcétera? Van a ser variables que vamos a poder leer, que vamos a poder escribir y que vamos, y después vamos a ver en particular dos operaciones más que son traversal y trap. Pero estas de acá son más fáciles de entender porque son, quiero desde el manager leer una variable, quiero desde el manager escribir una variable. Después vamos a ver lo que es lo que son las operaciones de traversal y de trap. Entonces, la interacción entre la NMS y el agente, ya de por sí es NMP. Por ser simple, trabaja sobre UDP. ¿Tá? Es un protocolo muy sencillo. El agente normalmente escucha en el port 161 de UDP. Entonces, el manager, cuando quiere leer una o más variables, envía un mensaje SNMP GET encapsulado dentro de UDP. Y el agente que escucha en el port 161 escucha ese GET SNMP, se fija dentro del mensaje protocolar cuál es la variable MIP que se quiere leer y contesta con un SNMP GET response indicando cuál es el valor de esa variable leída. Puede ser una variable o puede ser más de una. Es decir, en el mismo get podemos pedir leer una variable o más de una variable. En el caso del write, es algo parecido al get. La diferencia es que digamos, la operación es es decir, la PDU, la Protocol Data Units, es un SNMP set. En el SNMP set indicamos cuál es o cuáles son las variables MIP que queremos escribir y cuáles son los valores que le queremos escribir. Y el agente cuando lee ese mensaje contesta con un get response, con un SNMP get response. Fíjense que el get response es el mismo, sea como respuesta de get o de set. Y después tenemos el traversal. Simplemente para que sepan en qué consiste el traversal, es parecido al get, la diferencia es que es un get next. Ya después vamos a ver qué diferencia hay entre el get y el get next. ¿Tá? Lo que pasa es que para eso vamos a tener que entender un poco más cómo se arquitectura la MIB, la famosa Management Information Base, que es un conjunto de variables, pero que tiene su, digamos, arquitectura con su forma de indexar las variables. Por último está el trap. Entonces, en el caso del trap, el trap es conceptualmente fácil de entender porque si yo, por ejemplo, supongamos que me quiero enterar con máximo 10 segundos de retardo que se cayó un link. Si lo hago con el get, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es la pregunta, por favor? Supongamos que quiero saber que un link, es decir, este agente en realidad es el agente SNMP de un router que tenemos en algún lado en nuestra red.
Y ese router tiene un enlace, por ejemplo, un enlace importante con una sucursal importante. Y quiero enterarme con máximo 10 segundos de demora que se cayó el link. ¿Qué tendría que hacer si, olvidémonos que tenemos esta operación? Tenemos solo el SNMP GET y el SNMP GET response. ¿Qué habría que hacer? O sea, no, capaz que di una burrada, pero sí, o sea, tenés que hacer como que el. Como que, no sé, como configurar sería un RTO, diríamos, que de ese tiempo, tal que si no te responden ese tiempo, sabés que. O sea, el RTO es de retransmisión, ¿no? Pero quiero decir, establecer un tiempo, tal que si no te responden ese tiempo, sepas que algo está pasando, ¿no? Bueno, pero eso ya sería con cualquier lectura de variable. ¿Está? Claro, es Supongo. verdad. Sí, no distingue el get y el get next. Está bien, es verdad eso. Es decir, suponete que vos estás midiendo espacio en disco. Y una cosa es pedir el espacio en disco de un volumen, es decir, de un file system, y qué tarde. Por ejemplo, normalmente deberías esperar, no sé, 100 milisegundos a que responda. Si normalmente en 10 milisegundos responde, le puedes poner un timeout de 100 milisegundos. Si después de 100 milisegundos no te contestó, le volvés a hacer el GET. Es decir, esto en ese sentido es un ARQ Stop and Wait, como el DNS, ¿no? Yo pregunto, si después de un cierto timer de, digamos, no, que se vence, no me responde, vuelvo a preguntar. Eso es un tema. Otro tema es, yo le pregunto, ¿cuál es el estado de ocupación del disco? Y está en el, por ejemplo, en el 72%. ¿Cada cuánto pregunto? ¿Cuándo le vuelvo a preguntar a la gente cómo está ese volumen o ese disco o ese file system? Dentro de un año, dentro de una semana, dentro de una hora, dentro de 10 minutos, dentro de un minuto, dentro de un segundo, dentro de un microsegundo, ¿cada cuánto le pregunto? Ustedes están a cargo de esa infraestructura. ¿Cada cuánto le preguntarían al servidor cómo está de disco? Yo, o sea, lo primero que se me ocurre responder es depende. O sea, depende de qué información manejes. O sea, si requerís, no sé, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero estás en un call center que todo el tiempo recibís llamadas y vos querés que en ningún momento nada esté trabado, preguntás cada poco. Si es otra cosa que no requiere tanta urgencia, preguntás cada más tiempo. Claro, y entonces, ¿qué desafío encuentran ustedes si dicen, ah, no, una cosa es preguntar una vez cada 10 minutos y otra cosa es preguntar cada vez una vez por cada 10 segundos? ¿Cuál es el desafío de preguntar cada 10 segundos? En vez de cada 10 minutos, por ejemplo. O sea, todo sin entender mucho, entre comillas, ¿no? Pero el desafío sería como de parte, no sé, por ejemplo, tanto del transmisor, de la velocidad que mandás y el receptor, tanto de cuánto tardás en liberar el buffer, digamos, la información que tenés. Claro, pero digamos, se supone que esta consulta en sí no carga mucho, pero si vos resulta que le tenés que preguntar a cientos o miles de dispositivos y a cada uno de ellos a decenas o centenas de variables, lo que parecía nada empieza a ser significativo. ¿Tá? Entonces no es lo mismo estar monitoreando, por ejemplo, 1000 equipos donde en cada uno tenés entre 10 y 50 variables, donde a cada variable la encuestás, es decir, le haces un polling cada 10 minutos o cada 5 minutos o cada 1 minuto, y no es lo mismo que hacerle el polling cada 10 segundos. ¿Se entiende cuál es
el problema que podemos enfrentar. Es decir, el problema que podemos enfrentar Sí, o es. sea, como que haya muchos mensajes al mismo tiempo, digamos, ¿no? Exacto. Y además los mensajes al mismo tiempo no solo consumen ancho de banda en la red, sino que consumen CPU y memoria, es decir, recursos en donde corre la gente y donde corre la NMS. ¿Ah? Sí, entendí el punto perfectamente. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, salvar esta situación? Bueno, hay una operación que se llama trap. Entonces, se configura en el agente que ante ciertos eventos el agente envía un mensaje no solicitado, que se llama trap. Esto se parece a una interrupción de software, ¿tá? O si vieron X25, al interrupt data. Si de golpe ya no es el servidor el que el cliente el que le pregunta al servidor, porque recuerden que esta interacción, típicamente esto sería un cliente y esto sería un servidor. Lo llamamos manager y agent porque queda mejor, ¿tá? Pero en definitiva, si este es el que pide y este es el que brinda la información, este es el cliente y este es el servidor. Sin embargo, acá no se cumple esa premisa de interacción. Es decir, el agente, digamos, le va a enviar información no solicitada a través de un GET. ¿Se entiende, no? Al manager. Pero entonces, para que eso suceda, hay que configurar el agente. Hay que ir y configurar el agente que. Por un lado, cuáles son los eventos que hay que notificar y por el otro, a quién. Es decir, a qué dirección IP, a qué port. Típicamente al port 162, pero sobre UDP, pero ¿y a qué IP? Entonces, los equipos, los managed nodes, es decir, los routers, los switches, los servidores, todos los equipos que tienen soporte de SNMP, tienen en algún lado la posibilidad de configurar cuál es. O cuáles son los managers. Incluso en algunos que son más sofisticados, permiten enviar a ciertos managers cierta información y a otros managers otra información, dependiendo del tipo de información. Por ejemplo, esa información, una cosa es que esté ligada a información genérica de la plataforma donde está el agent y otra es información específica. Por ejemplo, si este agente está corriendo en un servidor donde está corriendo el servidor de base de datos de Oracle, puede ocurrir que Oracle haya instalado un subagente que se ocupa específicamente del monitoreo de las variables asociadas a la base de datos y por ende hay que configurar acá la IP del manager donde está corriendo la aplicación de gestión de Oracle, donde tal vez en alguna otra máquina hay una aplicación que está corriendo y que permite gerenciar todas las instancias de las bases de datos Oracle que están, digamos, en distintos lugares de la organización, de la empresa. Por ejemplo, esto típicamente se puede usar con equipamiento de red, es decir, si este agente es de un router Cisco, y está lleno de router Cisco y de switches Cisco y de equipamiento Cisco, es muy probable que Cisco tenga su agente. En ese caso, como es una plataforma dedicada, que no es abierta, es decir, no puede correr el software de cualquier, digamos, fabricante, solo el software del fabricante, del proveedor de ese hardware, pero va a notificar cierta información a través de traps a un determinado manager y en ese manager puede haber una aplicación corriendo, esa aplicación puede ser una aplicación propia de Cisco o no, o puede ser una aplicación propia de un software vendor que, digamos, se especializa en cierto tipo de aplicaciones de gestión, por ejemplo, orientado a control de, a gestión de service level agreements, o gestión de performance. Es decir, este es un mundo nuevo, totalmente diferente, porque este manager no tiene por qué estar desarrollado por el mismo desarrollador de este agent y de la plataforma donde corre. Entonces,
Lo que vamos a ver es que la interacción entre estos dos procesos es una interacción que tiene que estar muy bien estandarizada a través de un protocolo estándar como el SNMP, pero también vamos a ver a través de variables MIP que tienen que ser estándares, porque si no, el proceso este de NMS no se entiende con este proceso agente. Lo importante es que hayan entendido qué es lo que aporta el trap respecto del get. ¿Se entendió? Es decir, en el caso del read, que es el get con el get response, el manager dice, quiero saber cómo, por ejemplo, está el estado de ocupación de disco. O quiero saber cómo está, digamos, si la interfaz de red de este equipo está up and running o si la interfaz de red está, quiero saber cuáles son la cantidad de octetos que se transmitieron o se recibieron en esa interfaz. Digamos, hasta ahora. Dije hasta ahora, ¿por qué? Porque van a ver que la medición del tráfico se hace con un contador, no con un velocímetro, por decirlo así. ¿Tá? Fíjense, si toman presente la información que les da el tablero del auto, por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre el velocímetro y el cuenta kilómetros? No es muy difícil, ¿no? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué diferencia hay entre el velocímetro y el cuenta kilómetros? Exacto. O sea, uno mide la velocidad que está yendo, o sea, tantos kilómetros por hora, y el otro solo te dice cuántos kilómetros recorriste. Exacto, y si no tuvieses el velocímetro, ¿qué harías? Si solo tuvieses O sea, veo los el... kilómetros que hice en una hora y o sea, esa fue la velocidad que fui, suponiendo que fui una velocidad constante, ¿no? Exacto, entonces fíjense que en redes lo que tenemos no es el bitrate, lo que tenemos es la cantidad de tráfico si la cantidad de información medida, por ejemplo, en octetos que se transmitió por la interfaz y la cantidad de octetos que se recibió por la interfaz. Y ese contador se va acumulando, es decir, es, digamos, se va acumulando y por ende va creciendo, es un crecimiento asintótico, hacia, digamos, un máximo. Y como es un contador, digamos, cíclico, cuando llega a su valor máximo, vuelve al valor cero y empieza a crecer desde cero. Es decir, que es cíclico, con lo cual hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es un contador de un cierto módulo, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de bits que tiene el contador, si es de 32 bits o es de 64 bits. ¿Puedo hacer una pregunta del Sí, trap? sí. O sea, básicamente el trap se le configura a la gente tal que lo que sería el NMS no le pregunte todo el tiempo y como Exacto. descongestionar la red de cierta manera, ¿no? Sí, no solo descongestionar la red, también descongestionar la NMS y descongestionar el agente. Porque si la NMS le va a preguntar 6 veces por minuto, 360 veces por hora, acerca de una variable, y encima no hay una sola variable, sino que hay miles de variables en este agente, porque este agente, imaginemos que es una plataforma digamos, de aplicaciones, que tiene un montón de aplicaciones, tiene un montón de core de CPU, tiene mucha memoria, tiene mucho disco. Bueno, le necesito medir un montón de cosas y esas cosas se traducen en cientos o miles de variables. Si encima las quisiera leer cada 10 segundos, lo voy a matar al equipo, ¿tá? ¿Y cómo, pregunta, ¿y cómo sabe el NMS que no le tiene que mandar todo el tiempo el GET? O sea, Y porque esto se configura en la NMS. En la NMS vos tenés que configurar y decir, bueno, tal variable, quiero medir tal variable y, digamos, con qué periodicidad la voy a medir. Hay sistemas que soportan con periodicidad variable por variable y otros que es periodicidad en la misma para todas las variables. Por ejemplo, cada 3 minutos. Se suele usar mucho cada 3 minutos porque da 20 mediciones
por hora, ¿no? Y el trap puede aparecer dentro de esos 20 minutos si algo no es como tiene que ser, diríamos. Exacto, Ok, exacto. perfecto, perfecto. Supongamos que yo medí el disco, supongamos que yo medí el estado de la interfaz de red hace 30 segundos y le estoy midiendo cada 3 minutos. Y la medí hace 30 segundos, pero ahora se acaba de caer la interfaz de red. No va a esperar 2 minutos y medio a enterarse, no. ¿Por qué? Porque la gente del router le envía un trap al manager. ¿Cuánto tarda ese trap? Segundos, como mucho. Desde que él detecta la caída del enlace hasta que envía el trap, pasan a veces fracciones de segundo, por no decir decenas de milisegundos. ¿Y cuánto Perfecto, tiempo? perfecto. Claro, ¿en cuánto tiempo desde que la gente envía el trap hasta que llega al manager pasa? Y bueno, decenas de milisegundos. Es decir, en decenas, como máximo en decenas de milisegundos. Desde que la gente envió el trap hasta que le llegó al manager, ya el manager se enteró. Entonces no hace falta esperar 2 minutos y medio a que vuelva a la ronda a decir que hay que medir el estado de la interfaz de red de la gente. Obviamente estoy hablando de si lo que se le cayó es la interfaz, la única interfaz que tiene, obviamente ni me voy a enterar. Pero si este agente está en un router al cual llego, pero lo que se cae es la interfaz que va a otro lado. Por ejemplo, esta NMS está en la red, en una de las redes del sitio central. El router también está en la red del sitio central, pero ese router me conecta con un sitio remoto y lo que se cayó es la interfaz que está conectada al enlace que me conecta al sitio remoto. Bueno, rápidamente en el manager me entero que el enlace, por ejemplo, con la ciudad de Córdoba se cayó. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Igual, tengo otra pregunta. El NMS sería como el cliente, dijimos, ¿no? Claro, lo que pasa es que es conveniente acostumbrarse a la terminología manager o NMS porque en realidad es un cliente VIP. Es decir, imagínate, con eso estás midiendo que todo esté funcionando Claro, o sea, mi correctamente. pregunta es justamente si es un cliente, ¿qué? O sea, voy a hacer, al principio capaz que suena incoherente, pero el cliente le está preguntando al router, o sea, el router le está, o sea, el servidor le está informando al cliente si otro, llamémosle por ejemplo, cliente se cayó. O sea, el que administra no es el agente, entonces como que está bien, el cliente va a saber que no va a No, poder llegar a tal agente, pero... vos sos el administrador de esta red. Sí. ¿Dónde estás sentado? Operando. ¿Dónde estás sentado y operando? Ah, está en el NMS. Bueno. Exacto. Ah, Obviamente, tal vez ok. estás en tu casa y estás accediendo por una VPN para ver la NMS. Pero vos estás en tu casa con una VPN, te conectas a la red de tu empresa. Abrís la aplicación de gestión, es decir, donde está la NMS típicamente. NMS es un término genérico, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrán escuchado, pero podrían estar usando una versión, una NMS free open source como Nagios, ¿tá? Pero digamos, abrís la aplicación y la aplicación te muestra gráficamente, por ejemplo, información de toda la infraestructura de tu red y de tus servidores y de tus aplicaciones. Y te muestra con distintos colores en qué estado está todo eso. Y encima cuando haces clic en ciertos objetos, te abre y te muestra un gráfico de cómo está evolucionando. Es decir, eso es la típica aplicación NMS. Pero para que eso funcione, tiene que haber un mecanismo muy simple como este, donde hay un proceso manager que se comunica con un proceso agente. Y a través de esa comunicación, el manager obtiene información de lo que está corriendo detrás del agente, ¿sí? Por ejemplo, en un router, en un switch, en un servidor, etc. Y le va preguntando, por ejemplo, hace lectura de variables que le permiten ver lo que hay detrás del agente, hace escritura de variables. Y también recibe información no solicitada que se dispara con ciertos eventos. Por ejemplo, la caída de una interfaz, el reboteo de un equipo,
superar una determinada temperatura del equipo, ese tipo de cosas. ¿Se entiende? De todo esto, lo Sí, único que, perfecto. ¿sí? Lo único que queda todavía por ver es qué es esto de traversal. ¿Tá? Entonces, el tema ahora es que cuando yo digo acá, hay cosas que quiero manejar. Hay cosas. Disco, memoria, CPU, tráfico en interfaces, procesos. Es decir, hay cosas que yo quiero gestionar, que quiero administrar, ¿tá? Para hacer lo que dijimos antes, gestión de configuración, gestión de fallas, gestión de performance, es decir, para hacer todas estas cosas, ¿tá? Entonces, el tema es, para reflejar cómo están esos objetos, necesito variables. Las variables, básicamente, tienen sintaxis y semántica, ¿no? ¿Ustedes vieron algún lenguaje de programación? ¿Ustedes vieron algún lenguaje de programación? Sí. Entonces, en todo lenguaje de programación, por ejemplo en C, C++, en cualquier lenguaje, incluso en lenguajes más sencillos, como por ejemplo se me ocurre, qué sé yo, el viejo Basic, ¿tá? Pero en PHP, digamos, en distintos lenguajes. Ustedes siempre tienen el concepto de variable. Y toda variable tiene una sintaxis y una semántica, ¿tá? Entonces, esa sintaxis y esa semántica hay que expresarla con un lenguaje de especificación formal, ¿tá? Bueno, ese lenguaje de especificación formal, vamos a ver que se basa en un lenguaje que es el llamado, digamos, lo vamos a ver acá, el ASN1. Pero, digamos, todavía no llegamos a eso. Lo importante es que dentro de ese lenguaje, una de las cosas fundamentales que vamos a tener que tener es la identificación de las variables. ¿Tá? Es decir, por un lado, la identificación. Y por el otro, vamos a ver que vamos a necesitar tener la sintaxis, la definición de la sintaxis y la semántica de esas variables. Entonces, para la identificación de las variables, porque imaginemos, lo que hay que evitar es que el manager, que lo desarrolla una empresa, es decir, un grupo de desarrollo, que ni siquiera se conocen con los que desarrollaron el agente, porque imaginemos, el agente es de un equipo Cisco, lo desarrolló un equipo de desarrollo de Cisco, ¿tá? El manager es de, no sé, imaginemos de BMS Software o de Computer Associates o de Hewlett Packard o de IBM, digamos, de empresas que típicamente desarrollan aplicaciones de gestión, de management. Entonces, esos equipos de desarrollo ni se conocen, ¿tá? Entonces, ahora el software de la NMS tiene que interactuar con el software del agente. Tiene que poder indicarle con el GET, con el SET, o con el trap, la gente le tiene que indicar con el trap a la NMS información de esas variables. Pero la indicación es, por ejemplo, la primera es de qué variable estamos hablando. Entonces, lo que en un lenguaje de programación como el C o el Pascal o el Basic o el PHP, etcétera, hablamos de nombres. Acá tenemos que hablar de identificador. Si tenemos que poder identificar esas variables, que en términos generales vamos a hablar de objetos, porque vamos a ver que no solo hay variables. Entonces, toda variable va a estar identificada por un Object ID, un OID. Y ese Object ID, digamos, va a estar compuesto por una sucesión de números. ¿Tá?
Y la representación la hacemos generalmente con esta representación, que es la representación numérica, donde partimos de la raíz y vamos hacia las ramas y hojas del árbol. Entonces, ¿esto por qué es un árbol? Porque necesitamos que este Object ID permita distribuir autoridad para la identificación de esos objetos o de esas variables. Entonces, así como en DNS teníamos un árbol lexicográfico para identificar, digamos, los FQDNs, ¿se acuerdan? Acá en SNMP tenemos un árbol lexicográfico para identificar en forma unívoca un objeto dentro de este universo de variables. Imagínense que acá yo puedo estar accediendo a un universo gigante de variables. ¿Ah? Imaginemos que en cada uno de estos hay un agente y hay variables de todo tipo y color. ¿Ah? Entonces, tengo que cuando le hago un get o un set o recibo un trap del agente que está acá, tengo que poder identificar en forma clara, digamos, sin incertidumbre, de qué variable estamos hablando. Y para eso está el Object ID. Y para que entonces no haya dudas, hay autoridades de nombre, es decir, ya sea, digamos, porque hay un estándar a través de un determinado RFC que dice, bueno, hay ciertas variables que todo dispositivo que está conectado a una red IP debería soportar y, por ejemplo, entonces a esa MIB definition se la llama MIB2. Es una definición, ¿tá? Que en su momento sacó, digamos, cómo se estandarizó y permite, por ejemplo, mínimamente saber el nombre del equipo o saber, digamos, cuántas interfaces tiene y, bueno, información básica. Después, justamente, vamos a ver la MIB2 para entender un poco más cómo es este concepto de variables MIB. Entonces, el Object ID tiene que estar, digamos, tiene que ser un identificador unívoco. Y por eso entonces recurrimos a un árbol lexicográfico. Entonces, el árbol es una sucesión de números como esta, ¿tá? Partiendo de la raíz. Esto ya está estandarizado, ¿tá? El árbol empieza con un 1, que es la rama de ISO. Debajo de la rama de ISO hay una rama que se llama org. Debajo de org, DOD, que es la rama 6. Debajo de la rama 1.3. Entonces, la 1.3.6. Bueno, acá me quedó un error. Acá tiene que decir, en internet es un 1, ¿no? Acá dice, de hecho lo dice bien, 1.3.6.1. Pero después hay otras ramas. ¿Tá? Entonces, este Object ID que cuando se codifica como números, pero también se puede representar con el texto que está asociado a esa rama. Entonces, si la rama 136 se llama DOD, también podemos reemplazar el 6 por el nombre DOD, el 3 por el nombre org y el 1 por el nombre ISO. Es decir, ISO org DOD. O podemos hablar de 136. Entonces, hay un Object ID que es, en definitiva, es un tipo de variable, es un tipo de variable el Object ID también, y tiene un contenido, un tipo de contenido, que es esto que está acá. Obviamente, no difiere de lo que sería un número, por ejemplo, un integer, o de lo que sería un string, es decir, un octet string, por ejemplo, que sería una tira de caracteres, es decir, texto. Entonces, sepan que uno de los primeros tipos de variables que vamos a tener es esto de Object ID. ¿Para qué? Para identificar justamente a los objetos, a las variables. Lo que pasa es que en realidad hay que llamarlos objetos porque las ramas no son variables.
Las ramas son objetos, pero no, de este árbol son objetos, pero no son variables. Pero las hojas, es decir, en algún momento este árbol termina en hojas, cada hoja puede ser una variable. ¿Tá? Entonces, y una variable entonces es un Object ID, está identificada por un Object ID, pero no todos los Object ID son variables. Entonces, por ahora, simplemente entiendan que el Object ID sirve para identificar variables, pero también sirve para identificar otras cosas. Por ejemplo, ramas del árbol de identificación de variables. Entonces, volviendo, digamos, a nuestro protocolo. El protocolo tiene estas operaciones. Estamos hablando del protocolo SNMP versión 1, porque después han venido las versiones 2 y 3. Pero por ahora lo que tienen que entender es cómo funciona el protocolo SNMP versión 1. En ese protocolo, el protocolo primero viaja encapsulado en, fíjense, el mensaje SNMP viaja encapsulado en UDP. UDP viaja en IP. IP viaja en, por ejemplo, en tramas Ethernet o en otras PDUs de capa más baja. Lo primero que aparece en el mensaje SNMP, es decir, en este mensaje, lo primero que aparece es el número de versión. Versión 1, versión 2, versión 3. El community, vamos a ver que se usa para cuestiones de seguridad. Es simplemente texto que se pone acá. Después vamos a ver también que difiere cómo es el, digamos, qué es lo que aparece acá en función de si es versión 2 o versión 3. Pero para versión 1, acá va el community name o community string. ¿Tá? Acá va un texto que se llama community name y que hace las veces de control de seguridad. Y acá va lo que llama el SNMP verb, es decir, la acción de SNMP que se quiere realizar. Entonces, acá adentro va o un get response o un trap. Bueno, o un get o un set o un get next o un get response o un trap. Si es un get o si es un set o si es un get next, acá obviamente en el type dice si es un get, si es un set o un get next. En el request ID va un número simplemente para machear con los response. ¿Tá? Es decir, que si mandamos un get, esperamos un get response y cuando recibimos el get response, si este número es igual al que habíamos puesto en el get, es porque esa respuesta se machea con esta pregunta, con este pedido de información. Estos campos van con bits en cero en el get, en el set, en el get next, pero vuelven con información de estatus en el getResponse. ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ah, quiero leer una variable y hay que ver si tengo, si esa variable está implementada en ese agente, porque la variable puede estar definida en alguna MIP definition, pero puede ocurrir que no esté implementada en ese agente. O que está implementada, pero yo no tengo permiso de acceso. O está implementada, yo tengo permiso de acceso en lectura, pero esa variable no tengo permiso de acceso en escritura. Le quise hacer un set y no tengo permiso para escribir. O no es una variable escribible, es decir, hay variables que son intrínsecamente read-only. ¿Tá? Por ejemplo, la variable que me dice cuál es la marca y cuál es el modelo de equipo, no es algo que el manager pueda escribir, es algo que grabó, digamos, en forma, digamos, permanente, el fabricante del equipo. ¿Se entiende? Entonces puede ocurrir que el agente me tenga que responder con algún código de error, indicándome que no puedo leer o que no puedo escribir esas variables. Y obviamente el var binding list es la lista de variables donde en el caso del get, set y get next, en el caso del get, por ejemplo, indico acá el object ID de la variable que quiero leer y acá pongo todos bits en cero, es decir, null. ¿Por qué? Porque obviamente no estoy queriendo leer. Y cuando me devuelve el get response, si es que acá dice 0, 0 porque no hay error, me va a devolver
para este Object ID, cuál es el valor de la variable que quiero leer. Y puedo, en vez de leer una sola variable, puedo leer más de una variable. Es decir, que puedo leer cuántas variables quiera de ese mismo agente. ¿Cuál es el límite de cantidad de variables que, por ejemplo, podría leer o que podría escribir? Y bueno, sobre todo en el get, en el set, en el get no es tan grave porque en definitiva estos son octetos de 8 ceros, 8 bits en cero. Pero en el caso del get response, como se agrega acá el valor real de la variable, de cada una de las variables, es muy probable que la respuesta sea más larga que la pregunta. Entonces, cuando se leen muchas variables, el límite, recuerden, si esto es un mensaje SNMP, ¿cuál es el tamaño máximo de mensajes SNMP que podríamos soportar? Yo les pongo el puntero donde les va a dar la pista para responder, ¿no? ¿Cómo es la pregunta, perdón? ¿Cuál es el tamaño máximo de mensajes NMP que podría enviar por la red? Ya sea la NMS o el agente. Arriba de eso dice que no tiene longitud máxima, o sea, el que dice que el máximo es el MTU, ¿o no? El máximo es el MTU. O sea, cuando leí eso y vi MTU, o sea, por lo que tengo entendido, el MTU sería el tamaño de todo, diríamos, no solo del SNMP, ¿no? Sí, acá tal vez MT1 sea el término adecuado, pero claro. En definitiva, ¿cuál es el tamaño máximo que podemos meter dentro de un datagrama UDP? O sea, lo que sería el UDP packet máximo menos el UDP header, ¿no? Exacto, ¿y cuánto es? Más o menos. ¿Cuánto es lo máximo que puedo tener en un datagrama IP versión 4? 64K. 64K, ¿está? Con lo cual, 64K menos el header, bueno, pero en definitiva, más o menos 64K. Es decir que cualquiera de estos mensajes en SNMP, SNMP message, digamos, tiene que ser inferior a 64K. Si es mayor, por ejemplo, cuando le pedí demasiadas variables y cuando me quiere contestar me dice, pero no me entra en el datagrama UDP. Entonces, ¿qué hace? Y me contesta con un error. ¿Y cuál es el error? Error too big. ¿Tá? Es decir, too big lo especifica acá en error status, error index. ¿Tá? Después, obviamente, en el RFC que define los mensajes de error de SNMP, está tabulado, que es lo que se pone acá. ¿Tá? Pero en definitiva, si la respuesta excede el tamaño de UDP, bueno, me dicen que no me lo puede devolver. Después, si este tema les interesa, pueden ver que en SNMP versión 2 hay una forma de hacer frente a este tipo de cosas. Es decir, uno puede, digamos, con el get bulk, es otra operación, puede bajar de la gente gran cantidad de información. ¿Está? Pero digamos, lo importante es primero entender el SNMP versión 1. Y fíjense que, digamos, después está el trap, donde el trap es, recuerden que el trap lo genera el agente y se lo manda al manager, ¿no? El trap tiene un formato diferente. En realidad, el trap, obviamente, en type indica que es un trap. Y acá vamos a ver que hay un Object ID que identifica el enterprise, es decir, del agente que está enviando el trap. Por ejemplo, podría ser el enterprise, podría indicar que es Cisco, por ejemplo. Agent address, la dirección del agente, porque puede ocurrir que el agente, digamos, eso es para que el manager no le quede duda de quién es el que está enviando esta información.
¿Tá? Porque como puede haber en el medio o algún elemento proxy, por ejemplo, podría haber un proxy SNMP o una entidad de NAT y ese tipo de cosas, y por ende no me queda claro quién es el que me envía esta información, bueno, queda claro acá, en el trap, cuál es la dirección del que me está enviando el trap. Y después hay dos números que también son Object IDs. Uno es el, perdón, el Generic Trap Number, perdón, no es un Object ID. El Object ID es el Enterprise ID. El Generic Trap Number es un número, que vamos a ver después cuáles son los números posibles. Y el Specific Trap Number es otro número, pero ya va a estar ligado a lo que indica esta empresa. ¿Tá? Por ejemplo, Cisco puede tener sus specific trap numbers, pero digamos, tal vez, por ejemplo, otros fabricantes como Huawei, otros, pueden haber dicho, no, yo, mi agente, cuando te envío cierta información indicándote un determinado trap, acá te voy a decir que el Enterprise ID es Huawei. Acá en Generic Trap Number te voy a poner Specific Trap Number, es decir, el código del Specific Trap Number, y acá un número que es propio de Huawei. Entonces, esto es una forma de especificar a qué se refiere el evento, digamos, de trap que te estoy enviando, ¿tá? Como agente. Y obviamente, en función del evento que te estoy enviando, está la o las variables asociadas. Por ejemplo, si te estoy diciendo que se cae la interfaz, te tengo que decir a qué interfaz me refiero. Porque si el equipo tiene 50 interfaces, bueno, no es lo mismo que se caiga la número 1 que la número 32 o lo que la número 41. ¿Tá? Entonces hay que indicar en estas variables a qué se refiere con determinado trap. Así que esto es el ABC del protocolo. ¿Tá? Ahora, antes de la pausa, ahora ya vamos a hacer la pausa. Primero, ¿se entendió el concepto básico? Es decir, tenemos, recuerden que esto es un manager. Es una aplicación que está corriendo en algún lado, en un servidor, por ejemplo. Y estos son los agentes que están corriendo en equipos que pueden ser dedicados o no. Estos pueden ser agentes que están corriendo en una plataforma abierta, por ejemplo, en un Windows, en un Unix, Linux, ¿tá? O puede ser un agente que está corriendo en una plataforma dedicada, en un router Cisco, en un switch Cisco, en un switch, digamos, de Alcatel. O de Huawei, es decir, esto puede ser, y esto en definitiva es lo que me interesa gestionar. ¿Tá? ¿Y cómo lo gestiono? A través de este agente puedo ver lo que hay detrás de este, en este Manage Node, representado con variables. ¿Tá? Esas variables las puedo, desde el manager las puedo leer, las puedo escribir. Y también puedo configurar el agente para que ante ciertos eventos envíe un mensaje llamado trap al manager. Y cuando envía ese mensaje, tal vez está indicando una variable. Por ejemplo, una cosa es hacer un get cada 10 minutos, cada 3 minutos del estado de una interfaz, y otra cosa es recibir un trap que me dice que la interfaz se cayó. Y obviamente, además, en el trap me dice cuál es la interfaz que se cayó. Entonces, como encima los desarrolladores de software de acá y los desarrolladores de software de acá no se conocen, por lo general no se conocen ni se van a conocer jamás, la única forma que tienen de conocerse es a través de una definición estándar. Y esa definición estándar es, además del protocolo que define cómo funciona el protocolo, es la definición de la variable MIB. Entonces, las MIB están definidas en lo que llaman MIB definitions. ¿Tá? A ver si. Es decir, que hay MIB definitions. Las MIB definitions
Son estándares, es texto, es un documento que dice cuáles son las variables que van a ser ofrecidas por el agente y cuáles son las variables que van a poder ser accedidas desde el manager. Esta información es la MIB definition. En función de la MIB definition, se desarrolla el agente. En función de la MIB definition, se desarrolla el manager. ¿Está? Entonces, ahora, después de la pausa, vamos a ver algunas particularidades de cómo están definidas las variables MIB en definitiva. ¿Está? Entonces, vamos a venir acá y vamos a empezar a ver en qué consiste esto de la notación ASN1, Abstract Syntax Notation 1, que es de OSI. ¿Tá? Es de ISO, ¿tá? Es de ISO, y es de capa 6 de representación, y define lo que se llama types, values y macros. Pero lo vamos a ver en realidad primero prestando atención a algunos aspectos de definición, pero sobre todo vamos a ver una MIB que se llama la MIB2. Y entonces vamos a tratar de entender cómo se definen variables mirando una MIB definition. La MIB2 es una MIB definition que es la que nos va a permitir entender, por ejemplo, estos conceptos como los de los types y digamos la SMI, la Structure of Management Information, que obviamente tiene su complejidad, pero lo que queremos en la materia nuestra es simplemente que tengan una noción de qué se trata y sobre todo tengan una visión muy práctica del tema. Es decir, lo importante es que no pierdan nunca de vista que se trata de, en definitiva, de variables que vamos a querer, sobre las cuales vamos a querer operar desde un manager. Bueno, entonces vamos a vamos entonces a hacer una pausa. Nos reencontramos y 35. Okay. Bueno, yo acá voy a poner.
Ya estamos. Estoy. Sí, Bueno. profe, le puedo hacer un par de preguntas administrativas. Sí, cómo no. La primera, la nota del primer parcial, ¿se sabe cuándo se va a Y dar? Si es que me mira, preguntaron. mira, el tema es lo que más nos insume tiempo El es ejercicio. el ejercicio, porque requiere mucho, mucho tiempo. Es decir, cada ejercicio nos lleva por lo menos media hora. Si a eso le agregás cada, porque viste que nosotros no, el examen no es automático. Entonces necesitamos leer, digamos, no solo la respuesta, sino la justificación. Así que de alguna manera también cada parcial nos insume otra media hora, con lo cual es una hora por parcial, digamos, es decir, y encima realmente estamos medio desbordados de tiempo. Así que realmente nos insume varios días, viste, hasta terminar de corregir los parciales. Ok, perfecto. Y la segunda, bueno, no sé, será semana que viene entonces, algo así. Sí. Y la segunda, el segundo parcial, ¿hay fecha cuándo es? Y mira, es cuando ya termina, digamos, la cursada, ahí ya ponemos la fecha del segundo parcial y después la fecha de recuperatorio, generalmente las damos en la misma fecha que empezamos a dar la fecha de coloquio. Es decir, que los que ya, por ejemplo, aprobaron primer y segundo parcial pueden rendir el coloquio y los que no, recuperan el parcial. Ok, buenísimo. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces. Entonces tenemos, por un lado, vamos a las opciones de puntero, tenemos por un lado esta sintaxis. Entonces, esta sintaxis es un lenguaje, es como si dijésemos C, Pascal, PHP, es decir, es una sintaxis en definitiva de definición formal, en nuestro caso, por ejemplo, de variables MIB. Pero no solo hay que definir la variable MIB, sino que hay que definir el identificador de la variable MIB y por ende el identificador de cada una de las ramas del árbol donde está, digamos, el identificador, por ejemplo, de esa variable. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de, digamos, de Lo ya, ya habla de objetos, pero en realidad no necesariamente hay que confundirlo con lenguaje orientado a objetos. Esto no es lenguaje orientado a objetos, pero sí habla de objetos. Entonces, vamos a ver que hay types, hay values y hay macros. ¿Ah? Entonces, lo importante es también entender qué tipos de variables soporta. Si soporta, por ejemplo, variables enteras, es decir, de tipo entero, de tipo de texto, octet string, pero el octet string, hay una diferencia. El octet string es la sintaxis, pero no necesariamente la semántica. Vamos a ver, por ejemplo, que la variable IP es un subtipo, la variable IP es un subtipo, que es de tipo octet string, pero de longitud fija de 4 octetos. Es decir, que la variable IP se la define como de tipo octet string, pero de longitud fija de 4 octetos. Por ende, no es un texto. En cambio, vamos a ver que hay otros subtipos, como por ejemplo, digamos, la definición de texto, que lo que permite justamente es un octet string de longitud variable. Y que como contenido pueden ir todo tipo de caracteres alfanuméricos. Es decir, en definitiva es texto. El Object ID, es decir, el Object ID es un tipo, es decir, además de integer y de octet string, tenemos el Object ID,
que es lo que va a permitir identificar, entre otras, las variables. Vamos a ver, digamos, cómo es. Acá hay un ejemplo de octstring, es decir, 1, 3, 6, 1, 2, 1, que si reemplazamos cada uno de estos números por la descripción textual digamos, de la etiqueta, digamos, sería en el árbol, sería ISO, org, DOD, Internet, Management, MIM. Y vamos a ver que esa justamente es la rama debajo de la cual tenemos todas las variables MIP definidas por la MIP Definition MIP2. Y después vamos a ver también que hay variables de tipo sequence y sequence of type. Las variables sequence of type serían, digamos, algo así como el array, es decir, el array donde, digamos, yo tengo un array de n campos del mismo tipo. ¿Está? Por ejemplo, un array de integers. ¿Está? Pero, digamos, todas las instancias que tiene esa secuencia son del mismo tipo. ¿Está? Y tenemos el sequence que sería equivalente al record. ¿Ah? El que definimos en otros lenguajes. El récord en definitiva es una secuencia de campos donde cada campo puede tener un tipo diferente. Entonces, vamos a ver que las tablas, por ejemplo, son sequence of sequence. Es decir, que si yo defino cómo es la fila, y la fila es en definitiva un sequence, o sea, un récord, con distintos campos en cada uno digamos, en cada campo puedo tener distintos tipos de dato. Y entonces el sequence of sequence sería una tabla, ¿tá? Porque sería un arreglo de filas, la tabla. Bueno, esto simplemente como referencia, todo esto que vimos. Es decir, tanto, digamos, los tipos como cómo se define la sintaxis, digamos, de definición en ASN1, está definido en lo que se llama la SMI, Structure of Management Information Base, of Management Information, SMI. Pero en definitiva, la SMI define las reglas para describir objetos administrables, es decir, los objetos gestionables. Todo objeto administrable tiene asociada una sintaxis y una semántica. Es decir, vamos a ver, la sintaxis podría ser, por ejemplo, un integer, pero la semántica es integer que representa. Una variable es una instancia de un objeto. Entonces vamos a ver también ese concepto. Y SMI define el esquema para la base de datos de los objetos administrables. Esto, digamos, cuesta al principio terminar de digerirlo, pero lo importante es, vamos a ir viendo con un ejemplo en qué consisten estas variables y cómo se las define, y después entonces es más fácil volver a releer estas definiciones de lo que es la SMI y entender bien en qué consiste. Entonces, la MIP, recordemos, es la base de datos de los objetos administrables. Cada objeto tiene un identificador, es decir, un nombre, tiene un tipo, tiene una modalidad de acceso, es decir, la variable puede ser read-write, es decir, se la puede leer, se la puede escribir, o puede ser read-only, pero ojo, este acceso es intrínseco a la variable. Aparte está digamos, los permisos de acceso que le puedo dar a alguien sobre las variables. Yo puedo tener variables que son read-write, pero que a ciertos usuarios solo les dejo acceder en lectura solamente, o directamente no les dejo acceder a esa variable. Entonces, este acceso es la definición de la variable. Entonces, recuerden que
Todo esto es la definición de las variables, no es la implementación. La implementación está en el agente, ¿tá? Y la implementación del lado manager es simplemente para saber cómo esa variable que está en ese agente la puedo acceder. Entonces, la MIP definition es la que define el identificador de la variable, el tipo de variable, el acceso intrínseco que tiene esa variable, si es de solo lectura, si es de lectura-escritura, y el estatus de definición, es decir, si esa variable, si yo digo en un agente que voy a implementar cierta MIP definition, estoy obligado a implementar algunas variables, pero otras variables pueden ser opcionales. ¿Tá? Y después, bueno, hay otros estatus como obsolete y deprecated, pero que no vamos a abordar. Obsolete es simplemente que son variables que ya no se soportan, por ende, ni en el agente ni en el manager. Y deprecated es cuando yo una definición de una variable que la paso de mandatoria o de opcional a obsoleta, durante un tiempo tengo que obligar a los agentes a implementarla, pero tengo que decirle a los managers, a los desarrolladores de los managers, que no la utilicen, porque en un tiempo determinado la vamos a pasar a obsolete. Bueno, este es un típico ejemplo de variable MIB, de definición de variable MIB. Este es el famoso name, que esta es la definición textual de la variable y esta es la definición, digamos, del object ID. Es decir, debajo de la rama system, la rama 1 debajo de system. Recuerden, el object ID es el árbol lexicográfico con el cual identificamos las variables. Syntax, en definitiva, es el type. El type, por ejemplo, en este caso, esta variable es de tipo tira de octetos. El acceso es read-only y el estatus es mandatorio. ¿Tá? Es decir, que si vamos a implementar esta MIP definition, esta variable la tenemos que implementar. Lo que vamos a hacer entonces es vamos a ver la MIP2 en mayor detalle y para ver la MIP2 vamos a ver si ahí. Entonces, tengo. Los había subido al campus. Thank you.
Me acuerdo cómo era el link. Vamos a probar esto. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Because sometimes the kitchen table is the office and the classroom. No, tampoco es. No me acuerdo dónde había puesto un video que les quiero mostrar. ¿Será este? Acá está. Buenos días, mi nombre es Marcelo Uper, soy profesor de la materia de redes de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hoy les voy a hablar en particular de SNMP y de la MIP Definition MIP 2. Ah, finalmente me abrió la. Antes de abordar ¿Lo el tema ven? específico de la MIP 2, recordemos Sí, se que escucha muy bajito, pero se ve. ¿sí? A ver, espera.
Buenos días, mi nombre es Marcelo Uter, soy profesor de la materia Redes de Computadoras de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hoy les voy a hablar en particular de SNMP y de la MIP Definition MIP 2. Antes de abordar el concepto de la MIP 2, tenemos conceptos generales de lo que es una MIP Definition en SNMP. Por un lado, tenemos que para la MIP todos son objetos, una variable es un objeto y cuando la variable tiene varias instancias en un agente, entonces también cada instancia es un objeto. Y también hay objetos SNMP que son no alcanzables, que generalmente son los nodos del árbol de Object IDs. En este sentido es importante recordar también que hay dos tipos de variables, las variables escalares, que tienen una sola instancia en el agente, y las variables tabulares, que tienen más de una instancia en el agente. Entonces, para entender bien este concepto, en MIP2 justamente vamos a ver un ejemplo, sysname es una variable escalar, porque todo sistema tiene un solo nombre, pero, por ejemplo, la información acerca de las interfaces generalmente es tabular porque un sistema puede tener más de una interfaz de red. Todo objeto en MIB tiene un ID único. Ese ID se conforma por una sucesión de números enteros. Entonces, a esto llamamos OID, Object ID, que vamos a terminar de entender con MIB2. Toda variable MIB tiene un Object Type. Y en el Object Type ponemos si es un integer, si es un octet string, si es un sequence, si es un sequence of, y vamos a justamente a ver algunos ejemplos en la MIP2. Access tiene que ver con si esa variable puede ser solo leída, leída y escrita, o no accesible. Generalmente es no accesible cuando es una variable, cuando es un objeto que no es una variable. El status tiene que ver con la definición, no con la variable. Es decir que una definición es mandatoria cuando es obligatoria su implementación en el agente. Un objeto MIB es de estatus opcional cuando el desarrollador del agente puede obviarla en la implementación del agente. Bueno, a ver si... Buenos días, soy Marcelo Utar, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hoy les voy a hablar de SNMP y en particular de... ¿Me están escuchando ahí? Las MIP definitions, y vamos a abordar un caso particular que es la MIP. Sí, sí. Bueno, ¿escucha bien ahí? Ahí sí. A ver. Vamos a recordar algunos conceptos básicos de las MIP definitions. Por un lado, para la MIP... Esto ya lo habíamos escuchado, así que vamos a ver. Porque no se trata de una variable, es un objeto, pero no es una variable. La variable ya no debería ser usada por ningún manager, pero tampoco debería ser implementada por ningún agente SNMP. Y deprecated es un estado intermedio de transición entre el estado mandatory opcional y el estado obsolete. Entonces, deprecated significa que el desarrollador del módulo manager no debe utilizar más
esa variable, pero el desarrollador del agente, el CNMP, sí lo debe seguir haciendo porque hay sistemas que fueron desarrollados previamente que siguen utilizando esa variable. Y por último, description es la descripción semántica de la variable, donde se explica en qué consiste la variable, tal vez incluso se agregan algunas precisiones. La MIP2 definition, entonces, es una MIP definition que está establecida por el RFC 1213. Como toda MIP definition, empieza con el statement MIP definitions begin y al final de todo con un MIP definitions end. Entre esas dos líneas se encuentran todas las definiciones de la MIP. El imports lo que hace es importa definiciones que fueron hechas en otras MIP definitions como management, como network address, como IP address, counter, gauge, timeticks. Por ejemplo, en el caso de IP address, IP address es es de syntax integer, pero en realidad, no, perdón, de syntax octet string de 4 octetos. Esos 4 octetos representan la dirección de 32 bits de IP versión 4. Una de las definiciones que hace justamente la MIP2 es la rama MIP2 justamente debajo de management, que es la rama 1, y por ende, en realidad prestan atención, siguiendo el árbol lexicográfico de Object IDs, tendríamos ISO, ORG, DOD, Internet, Management, MIP2. Ese sería el Object ID, es decir, el 136121, que define el nodo MIP2, debajo del cual vamos a tener todos los MIP groups. Entonces, ¿cuáles son los MIP2 groups? Uno de los más conocidos y usados es el System. La mayoría de las variables que están debajo de System son variables escalares que tienen que ver con algún tipo de característica o descripción del equipamiento en general. Y el Interfaces Group es una rama del árbol, fíjense justamente la rama 2 debajo de MIP2, que en la cual se define la tabla de interfaces con todos los parámetros de las interfaces de red. En esta clase en particular vamos a prestar más atención al System Group. Entonces, en el System Group, el System Group, como bien lo dice acá, es la rama 1 debajo de MIP2. Por ende, es 136121. Debajo de System podemos encontrar las siguientes variables. System Description, que es la rama 1 debajo de System. SysObjectID, la rama 2, etc. Justamente en los próximos slides vamos a ir viendo el detalle de cada una de estas variables. Entonces, la primera es System Description. Fíjense, System Description es la rama 1 debajo de System. ¿Cuál es su sintaxis? Display string. Display string es un subtype de octet string. Y en este caso es un octet string de 256 octetos, donde en cada octeto lo que podemos codificar es ASCII de 8 bits. ¿Y cuál es la semántica de esta variable? Una descripción textual de la gente, de la entidad, del dispositivo. Obviamente el System Description es read-only porque en realidad esta variable MIP la establece o la configura el fabricante del dispositivo. El administrador del dispositivo no tiene por qué tocar esa información. Y es mandatorio porque obviamente cualquier agente SNMP que implemente MIP2 tiene que, digamos, sí o sí implementar esa variable. El SysObjectID es la rama 2 debajo de System y en realidad es bastante parecida a System Description, pero en realidad utiliza como sintaxis el ObjectID,
¿Esto qué permite? Identificar unívocamente la marca, modelo e incluso versión de firmware del equipamiento del agente. Obviamente, esa variable está establecida por el fabricante, por ende es read-only, el administrador no tiene por qué tocarla, y en el contenido de esta variable tiene que haber un Object ID que generalmente está debajo de la rama Private Enterprises. Debajo de la rama Private Enterprises hay una rama para cada uno de los fabricantes y debajo de esa rama de cada uno de los fabricantes, cada fabricante puede utilizar una o más ramas para identificar unívocamente sus equipos con sus versiones incluso de software. El CSAP Time es también una variable muy interesante, es la rama 3 debajo del System. Fíjense que es sintaxis TimeTicks. TimeTicks es un subtype de Integer, pero donde la semántica del TimeTicks es que las unidades son centésimas de segundos. Es read-only, mandatory. ¿Por qué es read-only? Porque en realidad lo que refiere es el tiempo desde la última vez que el sistema fue reinicializado, es decir, que en realidad el administrador no tiene por qué tocar con SNMP esta variable, solo la puede leer. De esa manera sabe hace cuánto tiempo que el equipo fue encendido o rebooteado. Por último, fíjense que la variable SysName, que es la rama 5 debajo del System, también es un display string. Es la primera variable que nos aparece como read-write. ¿Por qué? Porque el sysname, ¿qué es? Es un nombre administrativamente asignado al equipamiento. Entonces, justamente, una de las cosas que hace un administrador es darle un nombre a los equipos que administra. Y entonces puede, con un set, escribir en esta variable y con un get saber cuál es el nombre de ese equipamiento. Lo que es interesante es ver cómo se usan estos Object IDs. La variable System Description habíamos visto que tenía esta forma. Pero en realidad, la variable System Description es una variable escalar. Para poder usar un SNMP GET con esa variable, lo que hay que hacer es especificar la instancia. Como es una variable escalar, la instancia es siempre el número 0. En el caso de Sysname, por ejemplo, tiene este Object ID y lo mismo también hay que especificarle el 0 como instancia, sobre todo cuando querramos hacer un SNMP set, que es lo que vimos que sería la única variable dentro del System Group que es read-write. Las demás son read-only. Entonces, ¿qué hemos visto en esta clase? Hemos repasado los atributos principales de una de definición de variables MIB. Entonces, el Object ID, el syntax, el type, el access, el status, el description. Hemos visto algunos ejemplos de variables escalares read-only, entonces como System Description, Object ID, SysUpTime. Y hemos visto un ejemplo de variable escalar read-write, que es la de SysName. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió algo? Sí, sí. Tiene sentido que sean solo lectura algunas variables. Sí, obviamente es mucha información que tiene que asimilar rápidamente, pero digamos, es como todo. Es como que ustedes tienen que ir tratando de asimilarla de a poco, ¿no? Es decir, el dinosaurio lo vamos a poner, digerir, pero lo vamos a tener que cortar en pedacitos para ir digiriéndolo. Bueno, entonces esto es lo que estamos tratando de hacer.
Si ustedes se toman el trabajo, pueden buscar, por ejemplo, y decir, bueno, SNMP MIB, MIB2 definition. Por ejemplo, lo mejor es siempre ir a la verdadera fuente que es las RFCs. A ver. RFC. La 1312. Y fíjense, la RFC, si la googlean, la van a encontrar, es decir, por ejemplo, bueno, uno la podría bajar en PDF también, ¿no? Lo bajo en PDF para verlo más fácil. Ustedes pueden hacer lo mismo para tratar de verla con más facilidad. Vamos a buscar el begin. Bien, ahí está. ¿Se recuerdan que en la presentación hablaba del MIB definition begin? Acá está. Acá empieza el begin y en algún lado está el end. O vamos a buscar definition. Definition. Definitions. Vamos a poner directamente MIB, a ver, MIB definitions. Entonces vamos a buscar en directamente porque si no, no vamos a terminar más. Lo voy a abrir, a ver, directamente. ¿Ustedes ya se lo bajaron? No, no. Bájenselo, les va a ser útil para entender varias cosas. Primero que van a ver que es un archivo de texto. ¿Tá? Es un RFC. Después, porque creo que lo tenía acá. A ver. Vamos a buscar. Ahí está. Ahí está el end, aunque ese end podría ser otro end. A ver.
Y ese es otro end. Lo vamos a buscar entonces definitions. Bueno, estoy buscando el end y no lo encuentro. A ver. Entonces busco dos puntos, dos puntos. A ver. Digamos, todo lo que busque está lleno por todos lados. A ver. Entonces lo busco a mano. Todo esto es la definición MIP2, la que llega acá al final. Ya estamos cerca. Ahí está el end. Sí, está, así que estaba bien el end. Es decir, con este end termina la MIP definition. Y entonces vamos a ir al definitions. Entonces acá empieza la definición, lo que vimos, lo que explicaba en el video, están los famosos imports de otras definiciones, de otros RFCs, está la definición del árbol, digamos, debajo de management, la rama 1, que es MIP2, después están los subtypes, por ejemplo, fíjense, está el subtype. Display string, ¿tá? Que está acá definido, y el subtype physical address, que en definitiva physical address es la MAC address. Fíjense, la MAC address es un octet string de 6 octetos. Y acá están todas las ramas donde están los grupos de variables a los cuales estaba haciendo referencia, sobre todo system. Pero fíjense, System, Interfaces, IP, ICMP, TCP, UDP. Es decir, ahí está lleno de variables que permiten, digamos, leer o escribir cierto tipo de información útil que tiene que ver con estos stacks de protocolos, ¿no? O con estos objetos, digamos, que pueden estar en el agente. Acá está la famosa variable System Description. Después la variable sysObjectID, la variable sysUpTime, sysContact, sysName, todas las que estuve describiendo en el video. Y que prefiero pasar el video porque, para no, porque en el video, en su momento lo armamos el video y, bueno, requiere toda una preparación para no olvidarse de ningún detalle a nombrar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es otro video que va a hablar de la interfase, del grupo de variables interfaces. Pero lo importante es que con el primer video lo que mostramos era fundamentalmente la estructura general de la MIP2 con ejemplos de cómo se definen variables escalares. Ahora vamos a ver cómo se definen variables tabulares. Entonces, vamos a ver esto en otro video. Entonces, a ver dónde lo tengo. Acá.
eso puede ser molesto. Buenos días, soy Marcelo Utar de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hoy les voy a hablar de SNMP, en particular de la MIP Definition MIP 2. Se llega a ver bien, no sé por qué está en baja definición. ¿Se ve, se escucha bien? Sí, se escucha. Sí. Vamos a ver, no sé por qué, tal vez YouTube me le bajó la resolución, no sé. Y de las del grupo Interfaces. Entonces, lo primero que tenemos que analizar en la definición de estas tablas de interfaces es la rama 2, bajo de MIP 2, que es denominada interfaces. Debajo de esta rama vamos a tener el IF number y la IF table que vamos a ver ahora. Entonces, en la rama 1, debajo de interfaces, tenemos una variable, que es una variable escalar, que se llama IFNumber. Es una variable que es un integer y representa la cantidad de interfaces del dispositivo. Después tenemos la definición de la tabla. Entonces, la tabla está definida en la rama 2 de interfaces. Se llama IFTable. Y acá es donde aparecen las primeras sintaxis propias de las tablas. Entonces, tenemos la sequence of y ifEntry. Y acá es donde empieza a armarse la tabla. Entonces, ¿qué es un sequence of? Un sequence of es un array. En realidad es un arreglo de varias variables del mismo tipo. ¿De qué tipo? Del tipo IFEntry, pero en realidad el tipo es un tipo, no es un tipo simple, está definido en una macro. Entonces, IFEntry es, ¿cómo vemos que esa definición es una macro? Porque el nombre empieza con una mayúscula. Ahora justamente vamos a ver cómo está formada esta macro. Entonces, debajo de ifTable tenemos la definición de la tabla en sí, donde tenemos justamente el nombre es ifEntry del type y la sintaxis es la macro ifEntry. Entonces acá se vive la diferencia entre el ifEntry con minúscula y el ifEntry con mayúscula. Y lo más importante de esta definición es el uso de index. En este caso lo que nos está diciendo es que esta tabla se indexa por ifindex. Entonces ahora vamos a ver en qué consiste este ifindex. Acá es donde aparece la macro ifEntry. Entonces tenemos, es un sequence, entonces el sequence es como un record, como un registro, con distintos campos de distintas sintaxis. Entonces tenemos ifindex, ifdescription, iftype, ifmtu, ifspeed, ifphysicaladdress, ifadminstatus, operstatus, etc. Van a representar las columnas de la tabla. La primera entrada es ifindex. Entonces la primera entrada de la tabla. Pero recuerden, la tabla es un sequence of ifEntries. Ahora, el ifEntry tiene distintos campos de distintos tipos. Por ejemplo, y acá tenemos el ifIndex. Entonces, esta columna es la que se usa para indexar toda la tabla. Y el ifindex es un integer que es un valor único para cada interfaz. ¿Quién define cuál es el valor único para cada interfaz? El sistema operativo del dispositivo donde está corriendo el agente. Y lo que pide el estándar es que ese valor se mantenga
mínimamente entre una inicialización y otra. Esto a veces es molesto porque uno está acostumbrado a leer, por ejemplo, cierta información de una interfaz cuyo índice es tal y después del buteo puede cambiar. Entonces, eso puede ser molesto porque si uno estaba midiendo el tráfico, por ejemplo, en un link, al rebootear el equipo, si por ejemplo hubo un agregado de una interfaz, pueden cambiar los index de las interfaces. La segunda columna es IF Description. Entonces, IF Description es, bueno, un display string. Recuerden, display string es un octet string de 256 octetos, donde en cada octeto podemos especificar un carácter ASCII de 8 bits. Y contiene información acerca de la interfaz. Es decir, esto normalmente el fabricante lo que hace es poner, el fabricante de la placa de red, pone el nombre del producto, la versión, etc. Eso puede ser útil. Y obviamente es read-only porque el administrador no tiene por qué modificar esta información. El IF type es interesante, es la tercera columna. Es un integer, pero su definición es por enumeración. ¿Qué significa? Que si el entero que figura en el IF type es un 6, por ejemplo, significa que la interfaz es de tipo Ethernet. O si es 32, es de tipo Frame Relay. Y así, digamos, para cada uno de los tipos de interfaz que pueda haber. El IF Speed, en realidad, lo que nos dice es cuál es la velocidad del el bitrate de la interfaz. En algunos casos puede ocurrir que esa velocidad pueda variar en función de un clock, pero generalmente lo que termina sucediendo es que lo que figura ahí es el ancho de banda nominal de la interfaz. Puede ser muy útil para saber, por ejemplo, si una interfaz está en 100 megabits, en 1 giga o en 10 giga, porque puede tener autoconfiguración, ese tipo de cosas pueden ser útiles. IF Physical Address es la columna 6 de la tabla y básicamente lo que indica es un subtype Physical Address, es cuál es la MAC address de la interfaz. Si obviamente la interfaz fuese una interfaz serial, normalmente acá lo único que habría es ceros. Pero si es una interfaz Ethernet, acá es donde figura la MAC address. IF Admin Status es una variable, es la columna 7, digamos, de la tabla. También es un sintaxis integer, definición por enumeración, que si el valor que contiene esta variable es un 1, significa que la interfaz está administrativamente up, un 2 está administrativamente down. Pero lo interesante es que esta variable es read-write, que significa que el administrador, escribiendo en esta variable, puede, digamos, habilitar o deshabilitar la interfaz. Esto es lo que hace a la diferencia con la columna siguiente, que es IF Oper Status, que es la columna 8 de la tabla, que en realidad es read-only. Es decir, esta variable, si está en 1 es que la interfaz está up, si está en 2 está en down, pero no es escribible. ¿Por qué? Porque en realidad esta variable refleja el estado operativo de la interfaz. Entonces, es interesante tratar de entender cómo se usan los Object IDs en la tabla. Entonces, el IF Number tiene este Object ID. Si nosotros quisiéramos leerlo con un SNMP GET, siempre tenemos que agregarle el número de instancia 0, porque IF Number es una variable escalar. En el caso de IF Description, como IF Description es en realidad una columna de la tabla IFTable, hay que agregar
para leerla, por ejemplo, con un SMPGET, supongamos que quisiéramos leer la descripción de la interfaz cuyo IFINDEX es el 3. Entonces, en ese caso, lo que hay que poner como número de instancia es el IFINDEX correspondiente. Entonces, si recordamos, en realidad teníamos interfaces. Debajo de interfaces teníamos IFNumber y teníamos IFTable. Debajo de IFTable, IFEntry. Y debajo de IFEntry teníamos IFINDEX, IFDescription, IFMTU, IFSpeed, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la instancia de IFNumber? La 0. Pero si, por ejemplo, en el agente hubiese 3 interfaces con IFINDEX 1, 2 y 3, en realidad lo que tendríamos es acá las 3 instancias. Acá lo mismo. Y así en cada una de las columnas. Entonces, lo importante entender acá es que acá es donde empezamos a poder comprender el uso de la operación getNext. Por ejemplo, si yo hago un get de ifNumber.0, obtengo esta variable. Si yo hago un getNext de ifNumber, obtengo ifNumber.0. Si yo hago un getNext de ifTable, obtengo ifIndex1. Si hago un getNext de ifIndex1, obtengo ifIndex2. Si hago un getNext de ifIndex2, obtengo ifIndex3. Si hago un getNext de ifIndex3, obtengo ifDescription1, y así sucesivamente. Si esto lo representamos en una tabla, lo que podríamos ver es que las columnas de la tabla, es decir, cuando nosotros recorremos con el getNext la tabla, la estamos recorriendo en este sentido. Es decir, recorremos toda la columna y después recorremos la siguiente columna, así hasta terminar de recorrer toda la tabla. También con el getNext podríamos leer rápidamente toda la tabla, especificando todas las columnas que nos interesan en un mismo, en una misma PDU de getNext, y de esa manera recorreríamos la tabla fila por fila. Entonces, en esta clase hemos visto la variable escalar IFNumber, que nos permite saber cuántas interfaces tiene el dispositivo, la tabla IFEntry, IFTable IFEntry, que es un sequence of sequence, y está indexada por IFIndex. Ejemplos de variables tabulares read-only, como ser ifDescription, ifType, ifOperStatus. Y ejemplo de variable tabular read-write, como es el caso de ifAdminStatus. Bueno. ¿Qué les pareció? ¿Se entiende algo más? Bueno, entonces vamos a seguir entonces con lo que habíamos estado viendo sobre WAN. ¿Qué les pareció entonces la presentación esta? Sí, se entiende más. Hay que volver a repasar. Hay que repasar un poco, pero digamos, sí, no es sencillo. Sobre todo, imagínense, por ejemplo, que en una época yo daba este tema en una escuela de networking que habíamos
armado hace 20 años, ya este tema existía, y esto era un curso de 20 horas, ¿no? Para explicar SNMP con todas las variantes de versiones de SNMP, con la explicación profunda de MIP, es decir, que lograr en tres explicar MIP es un desafío importante, ¿no? Así que bueno, obviamente hay que leerlo con tranquilidad, pero digamos lo importante acá es que hayan entendido, por ejemplo, esto. Es decir, ya entender que las variables pueden tener distintos tipos, entonces hay variables integer, hay variables object string, hay variables object ID. Entender un poco más cómo es esto del object ID, que es el identificador que permite identificar no solo variables, sino también las ramas de Object IDs y también identificar, por ejemplo, marca y modelo de un dispositivo. ¿Vieron cuando vimos la variable sys Object ID era? ¿Se acuerdan? Que la nombramos, la nombré en un momento, en el video, ¿no? Y también, además de los tipos, están los subtipos, es decir, cómo se define lo que es una variable IP versión 4, cómo se define la variable, digamos, por ejemplo, de texto, para definir variables de texto, hay un montón de variables que ustedes van a poder entender mejor leyendo la MIP 2. Es decir, lo mejor es entender cómo se definen variables MIP leyendo la MIP 2, porque la MIP 2 es el primer ejemplo de MIP definition que tienen que abordar, y entendiendo eso pueden entender muchas otras MIP definitions. Vimos también un poco la diferencia entre lo que es los values y los types y las macros, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es para entender un poco más las definiciones, las taxonomías que tiene el lenguaje este ASN.one, pero para entender un poco mejor cómo es esto de las definiciones que se van dando a nivel de variables MIP. Por último, entonces, cuando yo tengo el manager y el agente se pueden configurar los permisos de acceso. Entonces, esto simplemente es un ejemplo de cómo en algunas plataformas, esto era típico en plataformas Unix, que había un snmp.conf donde uno podía poner con qué community name podía cualquiera acceder, es decir, que esto era la dirección de quién podía acceder, es decir, en source address. Entonces decía, bueno, que solo read-only, no se envían traps y se permite el acceso a todo el árbol de variables MIP. Pero, digamos, también podía definir y decir, bueno, pero además quiero que se le envíen traps a esta dirección, donde está típicamente el manager. O, por ejemplo, quiero permitir que con este community name, desde esta dirección, se pueda acceder en forma read-write a todo el árbol de variables MIP. O que con este community name, recuerdan, el community name figura en el mensaje SNMP, ¿no? Con este community name, desde esta dirección, se puede acceder en read-write, pero solo a esta rama del árbol de MIPS. Entonces, esto en definitiva permite hacer un control de acceso, digamos, a las variables MIP manejadas por un agente. ¿Qué más? Ya vimos lo de la MIP 2. Los traps. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los traps se identificaban con un... vamos a ir a la información esta. ¿Se acuerdan? Los traps tenían un Enterprise ID,
y un generic trap number y un specific trap number. Bueno, en el caso de los traps, entonces se puede indicar el C-Subject ID de la gente que lo generó, es decir, típicamente, por ejemplo, este es un Object ID debajo de la rama Private Enterprises. Private Enterprises es una de las ramas, es 1, 3, 6, ni me acuerdo los números, pero en definitiva es una de las ramas del árbol de Object IDs. Y debajo de esa rama, cada fabricante tiene una rama debajo de la cual hace con esos Object IDs lo que le parece. Lo típico es tener toda una rama de Object IDs Private Enterprise para identificar marca y modelo de equipo, pero también pueden, digamos, identificar, por ejemplo, el grupo de traps que se generan. Cisco, por ejemplo, tiene una cantidad enorme de grupos de traps que se generan y cada uno de los grupos de traps que se generan tiene un conjunto de números de specific trap numbers que pueden figurar acá. Cualquier agente, por ejemplo, puede mandar los generic trap numbers, que son típicamente estos, y están numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tenemos el call start y el warm start, el link down, el link up, el authentication failure. Por ejemplo, si genera un trap con authentication failure, significa que alguien quiso entrar con un determinado usuario y una clave que dio error, y por ende puede ocurrir que simplemente sea un error, es decir, quien tenía que entrar se equivocó en un carácter y lo rechaza en ese momento, pero después cuando intenta de vuelta entra sin problema, o puede ser alguien que está haciendo prueba y error para ver de ganar el acceso a un dispositivo, digamos, que él no lo tiene permitido. Es decir, está tratando de adivinar a ver qué clave le puso el administrador a ese dispositivo. Entonces, y después, fíjense que hay un specific trap number, un generic trap number, que si ustedes ponen ese número, que es, no me acuerdo ya qué número es, creo que es el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si es el 7, significa que el tipo de trap está especificado en este campo, en el Specific Trap Number. Y hay que interpretarlo en el marco de este C-Subject ID que figura acá en el trap. Bueno, la cantidad de Enterprise Traps que hay es enorme. Por ejemplo, traps que indican que se alcanzó una temperatura peligrosa para el dispositivo o todo tipo de mensajes que puede haber que dependen de cada fabricante, ¿no? Por ejemplo, en el agente se pueden definir niveles de threshold, es decir, de umbral, para decidir si un evento debe o no generar un trap, es decir, eso ya depende después del agente y del fabricante de ese dispositivo, qué es lo que soporta como configuración del lado del agente SNMP. Bueno, hay muchas extensiones, hay definiciones MIP de todo tipo, por ejemplo, las que permiten RMON, por ejemplo, para poder hacer, digamos, análisis de tráfico o poder hacer algo así como un sniffing en ciertas interfaces. El RFC, este repeater, donde tiene información típica asociada a todo lo que es hubs, y no me acuerdo si tenía incluido bridging, es decir, switching. Creo que ya es este RFC, el bridge, el que tiene información, por ejemplo, ven de Spanning Tree Protocol, ¿tá? Información de del protocolo, digamos, para justamente para convertir una topología
completamente mallada o parcialmente mallada en un árbol, ¿no? Y eliminar de esa manera los loops. O este RFC, el host, el MIP host, que da información de todo tipo sobre un host, típicamente, por ejemplo, qué discos o file systems o volúmenes de disco tiene el host, información sobre esos volúmenes de almacenamiento, información sobre CPU, uso de CPU, uso de memoria, ese tipo de cosas. Así que esto es lo que, digamos, es un pantallazo del tema, ¿no? El tema en realidad es muy amplio y demandaría muchísimas más horas explicarlo completamente. Pero lo que queremos es que ustedes se queden con al menos los conceptos fundamentales, que los van a revisar con Nico, es decir, que con Nico van a revisar típicamente las preguntas que solemos hacer. Fíjense que las preguntas típicas son qué operaciones soporta SNMP, es decir, Read, Write, Traversal, Trap, qué PDUs. Fíjense que las PDUs son Get, Set, Get Next, Get Response y Trap. Entonces, algunos confunden concepto de operación con concepto de PDU. Obviamente, una operación implica el uso de una o más PDUs. Por ejemplo, el read usa el get y el get response, el write el set y el get response, y el traversal el get next y el get response. O el trap usa trap, la PDU trap. Pero bueno, hay un concepto que es el de qué operaciones se pueden realizar y con qué mensajes protocolares se implementan esas operaciones. Esto es uno de los tantos, digamos, términos y conceptos que ustedes tienen que tratar de aprender y memorizar. Otro es, el Object ID, es decir, y cómo se conforma el Object ID, y que el Object ID es, en definitiva, el que permite identificar unívocamente variables MIP, por ejemplo. Después que en el Object ID tenemos las instancias, ¿tá? Entonces hay variables escalares y variables tabulares. Entonces, por ejemplo, esta variable que tenemos acá, System Description, es una variable escalar. ¿Cómo sabemos que es escalar? Y porque, fíjense, acá tenemos una variable. Si lo que estamos definiendo no es una variable, directamente no aparece syntax, ¿tá? O aparece una syntax, pero en access aparece, not accessible. Es decir, que no es accesible. ¿Por qué? Porque es una rama de un árbol, no es una hoja del árbol. Entonces, las variables, cuando ya son hojas del árbol, es decir, tienen una sintaxis, tienen una semántica, pueden ser escalares como esta, o tabulares como todas las que vimos, que son las que vimos con ifTable, ifEntry y todas las columnas de la tabla como ifIndex, ifDescription, ifType, ifSpeed, etc. Y en ese caso, lo que define la instancia es el famoso index. ¿Se acuerdan que lo vimos? A ver si lo tenemos acá en... En el RFC. Justamente acá tenemos el ifNumber. Esta es una variable escalar, ¿tá? Y me dice la cantidad de interfaces que tiene el dispositivo o la plataforma donde está corriendo el agente. IFTable, que me dice que es de syntax sequence of, IFEntry. Y debajo de esta tenemos el IFEntry. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que este IFEntry en realidad es un objeto que difiere de esto, que es una macro? ¿Tá? Esto difiere de esto porque esto es una macro y esto es
un objeto MIB, un objeto SMI en realidad. Y esto, fíjense que es la sintaxis de este objeto, ¿tá? Y esta sintaxis es como esta, es decir, es una macro. ¿Y dónde está definida la macro? Y la macro está definida acá, ¿tá? ¿Y cómo se indexan entonces las tablas, las variables tabulares? Son variables de una tabla. Cuando definimos el index, ¿tá? Y cuando definimos el index, ahí estamos definiendo de qué manera se indexa la tabla. Entonces, en el caso de la IFTable, se indexa con el IFIndex, ¿tá? Y el IFIndex, si bien está nombrado acá en la macro, está definido más adelante, acá. Y el IFIndex, entonces, es una variable tabular, ¿tá? Es una variable tabular. Y podría haber otras, por ejemplo, index. Fíjense que puede haber otras tablas. Esta tabla, por ejemplo, es la tabla IP address entry. IP address table. Este es un ejemplo de otra tabla que contiene la información de todas las interfaces IP de la gente. ¿Tá? Fíjense que, fíjense, ven que access not accessible, es decir, ya ahí nomás empiezan a ver que no es más un escalar, que debajo de esto, es decir, debajo de IP address table, tienen la IP address entry, que está indexada por IP address entry address. ¿Tá? ¿Y qué es esta IP address entry address? Y fíjense, es esto. Es la dirección IP de esa interfaz. ¿Y la interfaz qué puede tener? Y bueno, puede tener la dirección, es decir, cada interfaz tiene una dirección, cada interfaz IP tiene una dirección, tiene una interfaz asociada, tiene una máscara, tiene una dirección de broadcast y, bueno, tiene, digamos, información para el reensamblado cuando hay fragmentación. Entonces, esa es otra tabla. Otra tabla, por ejemplo, es esta, la IP route table. Fíjense, la IP route table es un sequence of IP route entry. IP route entry es not accessible también y está indexado por IP route destination. Igual esta tabla en particular fue reemplazada después por una un poco más completa, pero está en otro RFC, no está en este. Porque esto era cuando se hacía classful routing, ¿tá? Entonces hay otra definición de IP route table que está, digamos, apropiada para classless routing. Y hay otras tablas, ya ni me acuerdo cuál más. A ver si hay otra más acá en MIP2. Ah, ven, IP net to media entry. Fíjense que acá, a ver si leyendo esto, IP address translation table contain IP address to physical address. ¿Qué es esta tabla? A ver, ¿quién me dice qué es esta tabla? La RP, ¿o no? La RP. ¿Tá? Es decir que vía SNMP podemos ver la tabla RP de un dispositivo remoto. ¿Y cómo? Accediendo a IP net to media table. Fíjense que IP net to media table está debajo de la rama IP. ¿Se acuerdan que la rama IP está debajo de MIP2, ¿no? Sí, está la rama MIP2 debajo de management, management debajo de internet, internet debajo de org, org debajo
No, debajo de DOD, DOD debajo de IS, de ORG y de ORG debajo de ISO, ¿se acuerdan? Bueno, entonces tenemos ISO, ORG, DOD, Internet, Management, Management 2. Debajo de Management 2 tenemos la rama IP. Y debajo de la rama IP tenemos la variable cuya rama es la 22, que es la tabla ARP. Definitiva, la Net to Media Table. ¿Tá? Y la Net to Media Table, fíjense que tiene una Net to Media Entry que está indexada por el tipo, por interfaz y por network address, es decir, por dirección IP. ¿Tá? Necesita las dos. ¿Y qué tiene? Y bueno, tiene. La, digamos, para cada entrada en la tabla tiene la interfaz, la dirección física, es decir, la MAC address, la dirección de IP de capa 3 y el type. Y en el type, fíjense, ¿qué se imaginan que dicen en type? A ver quién se anima. Recuerden, es una tabla que es la tabla ARP. La tabla ARP me dice interfaz, es decir, vamos a ver, vamos a probar, vamos a recordar con command. Vamos a hacer un arp menos a. ¿Qué tenemos? Address, es decir, dirección IP, dirección física. Fíjense, para cada interfaz me dice, ¿no? Para esta interfaz esta tabla y para esta interfaz esta tabla. Es decir, que primero para cada interfaz me dice la dirección IP, la dirección MAC y acá me dice Dynamic Static, ¿no? Entonces, si vamos a la definición de IP Net to Media Type, ¿qué dice? Physical address, PNet to media type. Fíjense, es un integer, pero es un integer, pero es de tipo enumerado. Ustedes recuerdan, ¿no? En lenguajes, que es un tipo enumerado. Sí, sí. Entonces, fíjense, es un tipo enumerado que si vale 3 es dynamic, si vale 4 es static, ¿tá? Con lo cual, perfectamente esto que estamos viendo acá, lo podríamos estar viendo a distancia desde un manager SNMP. ¿Se entiende? Lo mismo si hacemos net stat menos i. Porque bueno, me acuerdo por qué. Bueno, no me acuerdo. Netstat menos no, vamos a ver ipconfig Raúl. Toda esta información que tenemos acá, en definitiva, la podemos ver en la IP address table, ¿se acuerdan? Sí, la información que tenía que ver con las direcciones IP. ¿Dónde está? A ver. Es decir, la dirección MAC, la dirección IP, la máscara y obviamente a qué interfaz se refiere, ¿no? Entonces, toda esa información la podíamos ver en la IP address table.
Bueno, y así hay un montón de información, ¿ven? O por ejemplo esta, la tabla de conexiones TCP, la TCP Connection Table, que acá la podríamos estar viendo con netstat menos, no, menos Herrera para la tabla de ruteo, ¿no? No, no era netstat menos S, era netstat menos T. Ya ni me acuerdo, se me van olvidando los detalles de cosas que hace unos años usaba todo el día, ¿no? Menos R, menos T, a ver, menos T. La tabla que me dice quién está escuchando o quién o qué, cuáles son los sockets que están, ven que está, estos son sockets que se están usando para conexiones establecidas y no sé, ni me acuerdo ahora cómo se hacía para ver los que están en listen, ¿no? Ustedes lo vieron con Nico esto. El comando netstat. Pero en definitiva, fíjense, si queremos ver eso desde en forma remota desde un manager, vamos a tener esta TCP Connection Table que tiene TCP Connection Entry debajo, que está indexada por todo este conjunto de variables, ¿tá? Y después acá está la conexión entry. Fíjense que está el estado, la local address, el local port, la remote address, el remote port. Fíjense que cosas que estuvimos viendo en TCP, ¿no? Y en el state puede estar established. ¿Recuerdan cuando vimos un poco el diagrama de estado de cómo puede evolucionar la máquina de estado de TCP? Es decir, pues está listen, por ejemplo, si está escuchando, o está, digamos, established, o está en algún estado intermedio entre, por ejemplo, established y closed, ¿tá? Entonces, puede estar viendo, digamos, cada una de las conexiones en qué estado está, pero además la conexión queda definida por justamente la local address, el local port, la remote address y el remote port. Bueno, hasta acá vimos, digamos, algo muy genérico de SNMP. Con Nico Nico tratará de mostrar, de hacerles un workshop mostrándoles un poco algunos detalles más. Y digamos, traten de repasar lo que vimos hoy. Bájense entonces el AMIP 2, el RFC 1213, así lo miran tranquilos y lo entienden un poco más. Y obviamente, si más adelante en algún momento tienen tiempo, bueno, y si tienen habilidad, digamos, fluida con el Linux, por ejemplo, pueden bajarse algunos componentes de software y jugar un poco, por ejemplo, accediendo, si tienen un router hogareño, aunque sea, le habilitan el SNMP, el agente de SNMP, y desde un Linux pueden, digamos, consultarle algunas variables MIM y ver qué es lo que les dice. Así que bueno. Entonces, el jueves ustedes retoman con Nico, van a seguir haciendo ejercicios y workshops. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Entonces, buena semana. Igualmente. Gracias, solamente. Igualmente.